geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Cuando salíamos a navegar, mi padre solía decirme: sé como el Mar Negro, rebelde como es él, imparable como el Mar Negro, profundo como el Mar Negro. Me decía que si era como el mar, podría soportar sus olas y toda su furia. Ah, papá. ¿Es posible no ser como el Mar Negro si has nacido en estas tierras? Papá, fuimos nosotros los que aprendimos a caminar en los acantilados de estas montañas bajo las sombras de los robles. No fuimos los niños que solían atravesar las corrientes más rápidas y los niños que atravesaban las montañas más difíciles. Papá, ya aprendimos a sortear las olas que trae el Mar Negro. Lo que no aprendimos fue cómo sortear las sucias trampas de la vida. Lo que no sabemos es cómo no enloquecer cuando los farsantes invaden nuestro Mar Negro. Dicen que el Mar Negro se vuelve obstinado cuando ya no tiene esperanza. Así que ahora, muéstrales esa terquedad, Mar Negro, porque cuando lo hago yo, me llaman loco. Vamos, rápido, por aquí. Estamos cerca. Sígueme. ¡Por aquí! ¡Corre! ¿Me ves?
Yujit, ¿están bien? Es un maldito. Baja esa arma, Vedat. Secuestraste a mi esposa y a mi hijo. No bajaré el arma hasta terminar con tu vida. Hace 2 días. Pero... ¿qué está haciendo ese loco ahí arriba? El engranaje se atascó. El capitán Tajir lo está revisando. ¡Esa no es la labor de un capitán! ¡Capitán, qué hace en la punta de la grúa! ¡Baje de inmediato! ¡Bajaré apenas haya arreglado esto! No es tan fácil como engrasar una puerta. Si su hermano se entera de esto, ¡nos va a ahorcar a todos uno por uno! ¡Baje, está loco! No puedo creerlo. ¿Quién es? ¿Por qué tan impaciente? ¿Con quién diablos piensas que estás hablando? Oh, hermano, estábamos sacando arena y el equipo se atascó. ¿Qué es lo que quieres? ¿Te subiste a esa grúa otra vez? ¿No te dije que no lo volvieras a hacer? ¿Por qué me desobedeces? ¿Qué bocota tengo? Bien, bajaré. Oye, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué? Porque tenemos que ir a Estambul. Baja de ese barco y ven a casa. Está bien, voy para allá, hermano. Ya voy. ¡Maldito está! ¡Capitán! ¡Déjeme en alguna parte! ¿Qué se cree? ¡Esto no es un autobús! ¡Oye, Nedim! ¿Puedes llevarme a la orilla? Mamá y la abuela están peleando una vez más. Está bien, está bien. Veamos qué sucede. Vamos, entremos. El peldaño. Dame ese cuchillo, muchacha. Le voy a cortar la garganta a esta tonta. No soy una gallina para que me la corte. Además, no sé qué hará mi esposo sin mí. No le va a pasar nada. Yo voy a encargarme de que se vuelva a casar de inmediato. Si se atreviera a hacer eso, señora, juro que regresaría. Y los mataría a todos en la mismísima noche de bodas. ¿Qué pasó ahora? ¿De qué hablas? Mustafa, viajaremos a Estambul en avión, ¿no es verdad? Sí, claro que sí. Porque estás acostumbrada a ir a cualquier parte en avión. ¡Ja! Malcriada. Gracias a mi Mustafa, él es el responsable. Es usted la que no se acostumbra a volar. ¿Acaso parezco un mosquito o un pájaro? No voy a subirme a ese ataúd. No lo haga. Mi esposo irá porque tiene que ir a una reunión. Mi hija irá a ver la Torre de la Doncella. Pero aún no logré entender por qué usted decidió venir. Mustafa, haz callar a tu esposa o lo haré yo misma y terminará mal. Mamá. Así. Mamá vendrá e iremos en auto. Porque ella le teme a los aviones. ¿Quién tiene miedo?
No me dan miedo, es claustrofobia. Cierto, mamá. Y a mí también. Así que, no insistas más. Nos iremos en auto, punto. Mamá uno, esposa cero. ¿Mustafa? Asiye, nos sigas, por favor. Vámonos. Qué galán que soy. Hola, muchachos. ¿Cómo está, jefe? ¿Necesita algo? No, nada. Me voy a Estambul. Cuiden todo aquí, ¿sí? ¿Por qué me miras con cara de coyote? ¿A quién le dices coyote, mujer? ¿Qué es esa cara entonces? ¿Acaso ya no puedo mirar a mi mujer? Su belleza es irresistible. Por supuesto que puedes mirarme. Mi belleza te va a llevar hasta el cielo. Ay, así ya. Ay, qué Mustafa, qué. Va a empezar a salir fuego. Si ustedes siguen, causarán un incendio. Cállense, par de idiotas. Algunos de nosotros seguimos solteros, hermano. 9 años casados y el fuego no se apaga. Esto es imperdonable. Ah, Tahir está aquí. Hay que salir, apúrense. Fatih, ve al taller y no lo dejes solo. Buen viaje. Nos vemos, adiós. Ay, mi sobrina hermosa. Cuando regresemos de Estambul, encontraré una linda y dulce novia para ti, Tahir. Ay, basta. Otra vez hablando de novias. ¿Qué tiene de malo? Te tienes que casar. Te casaré con Merkan, la hija de Yemil. Ella será una buena novia. No será una rebelde con su suegra que solo piensa en hacer rechinar el catre. No. Ven. Mamá, no sigas con eso. Olvídate de ese asunto. No lo voy a olvidar. Voy a hablar con Yemil apenas regresemos. Mamá, no ilusiones a esa muchacha. Yo me encontraré una novia cuando llegue el momento. Si te dejo hacer eso, terminarás con una loca como tú. Yo te la conseguiré. Alguien que sea una muy buena mujer como su suegra. No. Mejor que no sea como yo, hijo. Merkan es agradable. Ella es muy callada. Mamá, ya sube al auto. Entra, vamos. Ustedes no se burlen. Sí, así. Sí, así. Sí, así. Thank you.
no hay nada. Aquí tampoco. No hay monstruos en tu habitación. ¿Sabes quién pudo ser? Un lobo travieso aullándole a la luna como tú. El monstruo no está afuera, mamá. Está allá. ¿Qué es lo que te he dicho siempre? Soy la guerrera que lucha contra los monstruos del castillo. Así que déjamelo a mí y dame un beso de buenas noches. Buenas noches, cariño. Buenas noches. ¡Mefés! ¿Qué es esto? ¿Lo olvidaste otra vez, verdad, Nefes? ¿Olvidar qué? El aniversario de nuestra primera cita. Esta no es una fecha para celebrar. Estoy tratando de volver a empezar. ¿Por qué me haces enojar con ese comentario? Aún no ha sanado. Verdad, quiero dormir. Esta noche no dormiremos. Esta noche celebraremos. Placer de tenerte. Tú no me tienes. ¿Pero qué dices? No me tienes, nunca me tuviste. ¡Eres mi esposa! ¡Eres mía! ¡Eres la madre de mi hijo! Tú insistes en hacer que mi vida sea miserable. ¡Basta! ¡Suficiente! Lo volviste a hacer. Me esmeré y rechazaste mi oferta de paz. Eres una ingrata, una malagradecida. Me volviste loco otra vez. Te lo mereces. Ahora vete. ¿No me escuchaste? ¡Vete! ¡O lograrás que tu hijo quede huérfano! ¿Hijo? ¡Hijo! Shh, ¡hijo! No pasa nada. No pasa nada, cariño. Ya pasó. Ya pasó. Papá y mamá tuvieron una discusión, ¿sí? Lo sentimos. Lo sentimos mucho, ¿verdad, mamá? Discúlpame. Amor. Mi
duele mucho? No, no me duele, mi amor. Volvimos a alejar al monstruo esta noche. Valió la pena. ¿Ustedes a dónde van? Esperen en el auto. Debes estar bromeando. Ni siquiera nos diste un pan para comer. Vayan a su reunión, no se preocupen. Nosotras iremos a desayunar al Bósforo. ¿Saldrás sola? Si Mustafa te deja ir, seguro crearás un caos en Estambul. No paras de hacer problemas. Suegra, no me levante calumnias. No soy yo la problemática. Usted debería mirarse al espejo. Sí. Así, ye. ¿Pero qué hice, Mustafa? Yo solo dije que se mirara al espejo. Cállate antes de que te meta en la cajuela. Respeta a mi madre, porque madre es madre. Será buena idea dejarlas aquí solas. No dejan de pelear, pero es tu decisión. Siéntense adentro y estén bien calladas. No quiero escuchar ninguna pelea más. De lo contrario, se arrepentirán. Bienvenidos. Buenos días. Te estábamos esperando, Mustafa. Muchas gracias. ¿Cómo han estado? Todo bien, gracias. Déjame presentarte a mi hermano, Tahir Khaleli. Mucho gusto. Llevamos tiempo trabajando juntos y nunca te conocí en ninguna de mis visitas a Surmene. No te sorprendas, no voy mucho a la oficina. Déjenme presentarles a Eysan. Ella trabaja conmigo. Eysan, este es Mustafa Khaleli, el dueño de Arenas Khaleli. Bienvenidos. Es un placer. Vedad no ha dejado de hablarme sobre el Mar Negro y Surmene. Me alegro. Y me ha dicho muchas cosas buenas sobre ti. Esa mujer no suelta la mano de mi esposo. Tendré que enseñarle... ¡Siéntate o vas a perjudicar el negocio por tus caprichos! Un gusto, la paz esté contigo. ¿Perdón? No se responde con un perdón a un saludo. Es la forma antigua de saludar. Soy Asiye Khaleli, la señora esposa de Mustafa. ¿Ah, sí? ¿No sabíamos que vendrías también? Obviamente. Mustafa quería que su esposa y su hija visitaran Estambul con él. Insistió tanto que lo acompañamos. Hicieron muy bien. Bienvenida. Yo soy Vedat Sayar. Es un gran placer. Finalmente. ¿Ella es su hija? Así es, Malim. Ahí está. Hola, pequeña. Eres muy linda. Mucho gusto. ¿Sabes qué? Tengo un hijo un poco más pequeño que tú. Bienvenida, señora. Muchas gracias. Muy bien, ya basta de presentaciones. O vinimos a beber el té. Vamos, tenemos un negocio. Por aquí. Por favor. ¿Estás listo, pequeño lobo? Vamos a dar 3 vueltas. ¡El que llegue primero gana! ¡Vamos! ¡Te voy a ganar, mamá! ¡No, yo voy a ganar! ¡No, yo! ¡Yo! ¡Woo! ¡Te voy a ganar! ¡No, yo voy a ganar! ¡No! ¡Me falta poco! ¡Estoy justo detrás de ti, pequeño lobo! ¡Woo! ¡Ya casi te alcanzo! ¡Te voy a atrapar! ¡Voy a ganar! ¡Mira! ¡Me estoy acercando! ¡Vuelta! ¡No termina aquí! ¡No seas infantil, ciervo peludo azul!
Pero no es justo. Era una distancia muy corta. Mi caballo no es rápido. Tengo una idea. Salgamos de aquí. ¡Hasta el comienzo del camino! ¡Voy a llegar primero! No, yo voy a ganar. ¡No, yo! ¡Ay, me estoy acercando! ¡No, no! ¡Yo sigo adelante! ¡Te voy a pasar! ¡Ya lo verás! ¡No! ¡No lo voy a permitir! ¡Estamos llegando a la meta! Señora Nefes, no pueden salir. Pero, Nessie, solo iremos hasta la entrada. El señor Vedad dio la orden. ¡No empieces con tu señor Vedad! Escúchame, Nessie. Solo iremos hasta el comienzo del camino. No nos vamos a escapar. Disculpe, señora, pero ya la conocemos. Se escapará apenas abra la puerta. No nos haga correr detrás de usted. Por favor. Lobito, tendremos que jugar alrededor de la casa, ¿sí? Señora, ¿le parece bien salir a caminar con esa cara? ¿Por qué no regresa a la casa? ¿Por qué? ¿Te estoy ofendiendo? ¿Por qué te ofendes si a pesar de ver todo lo que pasa sigues siendo el perro de Vedad? Veo que soy la única que no se acostumbra a esto. Me han visto tanto que ya no les sorprende. Quiero un 10% más de descuento, Mustafa. Y si quieres, podemos mirar el presupuesto antes de firmar. De verdad no puedo hacerlo, Vedad. Estamos extrayendo arena de un área muy limpia. Tengo a 4 barcos trabajando en esto y acabamos de comprar uno nuevo. Así que lamento decirte que esta es nuestra última oferta. Pero compramos tu arena incluso antes de tamizarla, Mustafa. Pero esta vez... Dije que esta era la última oferta. Dime, Tahir, ¿tú también eres tan testarudo? No sé nada de esto, pero no digo nada que se oponga a su palabra. ¿En tu pueblo los hermanos menores no pueden hablar? Sí, pero yo soy el pastor de la aldea. Mi hermano es el dueño, es su palabra. Me pregunto, ¿cuál es la labor de un pastor? El pastor mata a los coyotes que entran al pueblo. De acuerdo, entendí el mensaje, pequeño Kaleli. Tu hermano siempre dice que negociar es imprescindible, solo quería intentarlo. Correcto, pero no te funcionó, Vedad. Ahora, te pido que firmes el contrato, porque mi hija está abajo esperando a su padre. Prometí llevarla a la torre de la doncella. Déjame decirte algo. No hagamos esperar más a tu hija. Vayan, paseen y vengan todos a cenar con nosotros esta noche. Y si les parece bien, podemos firmar el contrato ahí. Eso no es necesario. Por favor, con Mustafa nos conocemos. Y cada vez que voy a Surmene, tu hermano me recibe de la mejor manera posible. Mustafa, si no vienes a mi casa con tu familia, voy a ofenderme. Tu hija puede entretenerse jugando con mi hijo. No, Vedad, tenemos un largo camino. No, no, no acepto excusas. Voy a llamar a mi esposa de inmediato. ¿Pensaste que podrías escapar de mí? El señor Vedad la llama. Mi amor, ¿por qué no vas a pintar al salón? Y yo voy enseguida, ¿sí? Eso es. ¿Qué quieres? ¿Pasó algo? Hola, cariño. No me digas cariño. Sí, yo también te extraño, amor mío. Di lo que quieras decirme y cuelga. Escucha, tesoro, tendremos invitados esta noche para que te encargues de la cena, ¿de acuerdo? ¿Y quieres que cubra mis moretones? Yo también te amo mucho, mi amor. Que Dios te maldiga. Sí, besos. Señora Nefes, el teléfono. Toma, aquí tienes. Cuídalo, tu dueño se enojará. ¿Cómo está mi lobito? ¡Qué dibujo tan lindo! ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Quién es ese? ¿Eres tú o yo? Tú. Entonces vamos a dibujarte a ti.
Nasib, saca a los guardias. Enseguida, señor. Vienen invitados. ¡No escaparás de mí, ciervo peludo azul! ¡Eso es lo que crees, lobo aullador! ¡Fallaste! Buenas noches. Muy divertido. Jijit, ven aquí, hijo. Hola, querido. Jijit, hijo. Jijit. Deja de jugar y sube a cubrirte todos esos moretones, ¿quieres? ¿Qué pasa, Isan? ¿Te molesta ver mi rostro? ¿Te incomoda mirarme? Si te molesta tanto, llama. Llama y denuncia a Vedad. No empieces o lo harás enfurecer otra vez. Cállate, Isan. Deja que hable tu dueño. Eres una vergüenza para las mujeres. Nefes, querida, vamos. Tienes que ir a prepararte, ¿sí? Y cúbrete los moretones, ¿quieres? Nuestros invitados están a punto de llegar. ¿Y por qué invitaste gente? Jijit estaba triste anoche. Esta familia tiene una hija. Pensé que podrían jugar juntos. Traigo una amiga para nuestro hijo. Entiende, un niño no es un juguete. No puedes traerlo al mundo. Encerrarlo en la casa y luego arrojarle a una niña enfrente para que juegue. No funciona de ese modo. ¿Por qué crees que te encierro, tesoro? ¿Puede ser porque tratas de huir cada vez que puedes? ¿Y por qué crees que huimos? ¿Puede ser porque usas la fuerza para encerrarnos? Nefes, escucha. Vedad está tratando de arreglar las cosas. ¿Por qué no te lo tomas con calma? Mi amor, finjamos que somos una familia normal por una noche, ¿bien? Esta familia es de Surmene. Tenemos un negocio juntos. El tipo viene con su esposa. Puedes conversar con ella, no lo sé. ¿Ah? Vamos, cariño, ve a prepararte. Te dije que esta no era una buena idea, pero tú insististe. Ella tiene razón. Está encerrada en casa todo el día sin ver a nadie. Por eso está enojada conmigo. Y yo me enojo con ella cuando se pone así. Nefes, querida, ya están aquí. Nefes. Nefes, te dije que no cierres la puerta. ¡Abre la puerta! Conmigo. ¿Te gustaría un drink antes de pasar a la mesa, Mustafa? No, muchas gracias. ¿Beber un drink? ¿Qué es un drink? Yo no sé nada de eso, pero esta mujer va a morir apuñalada por mi mano. Eso sí que lo sé. Al parecer ya encontré con quién casarlo después de que mueras. Dios, discúlpame, estoy bromeando para hacerla enojar, lo sabes. Tahir, querido, no te vayas a casar jamás. Tu novia sufrirá, su suegra la matará con bromas.
querida familia Kaleli. Ella es mi hermosa esposa Nefes. Y este es mi hijo Yijit. Nefes, esta es la familia Kaleli de Surmene de la que te hablé. Saluda, cariño. Bienvenidos. Un placer conocerte. Bienvenida. Hola, querida. Hola, cariño. Soy Nefes. ¿Y tú quién eres? Me llamo Balim. Mira, él es Yijit. Ve a conocerlo. Bienvenida a nuestro hogar. Muchas gracias. Es un placer conocerte. Dile, ¿cuántos años tienes? Está servido. Pasemos a la mesa. Oh, qué bien. Vamos. Por favor. Eisan. ¿Seguro, Mustafa? ¿No quieres beber una copa? No, muchas gracias. Voy a insistir. Es muy buen vino, lo traje de Italia. No bebemos cuando mamá está en la mesa. ¿Agua está bien? Nefes, querida. No quiero. Bebe un poco. Los felicito. Su hijo es muy educado. Así es. Y Balim es una niña muy dulce. Sería bueno que tuvieran un hijo varón como el suyo. Pero esta mujer no pudo dárselo. Espero que la novia de Tahir me dé un nieto. Balim, ¿por qué no le muestras a Yijit las fotos que tomaste hoy? Mira, hoy fuimos a la Torre de la Doncella. Ajá. Tú vives en Estambul, debes haber ido muchas veces. Hijo, pero ya la has visitado. Qué suerte tienes de vivir aquí. ¿A qué otros lugares has ido? Yijit. Yijit, hijo, estamos cenando. ¿A dónde vas? Te digo que estamos... ¡Yijit! Permiso. Yo voy. ¿Estás bien, mi amor? Tranquilo, tranquilo. No pasó nada. Disculpen, no se preocupen. Mírame. Mi amor, no tengas miedo, está bien. ¿Qué te pasó? Déjame, ¿qué te importa? La ropa de Yijit se mojó. Iré a cambiarlo si me disculpan. No te preocupes, querida. Voy a encargarte de él. Vamos, pequeño. ¡Sengul! ¡Ven a limpiar! Iré a verlos. El pobre se asustó. ¡Nefes! Mi amor, quítate la ropa mojada. Mamá regresa enseguida, ¿de acuerdo? Pero... Te lo prometo, tú quítatela, ya vuelvo. Las mostré, las vio él solo. ¿Por qué no las ocultaste? El problema son los moretones que me dejas o que yo no los oculto. El verdadero problema es que estés coqueteando con ese infeliz. ¿Coqueteando, dices? ¿Cuál sostuvo? ¿Sostuvo esta?
daré excusas. Luego voy a regresar aquí. Y te romperé todos los dedos de las manos. ¿Entendiste? ¿Entendiste bien? Ahora, siéntate aquí y piensa. Piensa en lo vergonzoso que es para mí que coquetees con ese hombre. Está bien, mi amor. Disculpen la demora. Jijit se puso muy nervioso por haber roto el jarrón. No pudimos convencerlo de que volviera a bajar. Está llorando. Es un niño muy tímido. Mi esposa envía sus disculpas. Está tratando de hacerlo dormir. Es solo un niño. Cosas que pasan. ¿Entonces ya lo firmaron? Perfecto. Eisan, ¿me prestas tu lapicera? Será un éxito. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez.